Melissa N., la sospechosa por el feminicidio de Ingrid, menor de 14 años enmaletada en Tlatelolco, fue asesinada en la colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. La joven de 22 años tripulaba una motoneta marca Yamaha con placas 2B2SH sobre el cruce de Peral y Flores Magón cuando recibió al menos un disparo que provocó que cayera del vehículo sobre el asfalto. Investigan vinculación a caso de Tlatelolco. El cuerpo de la agraviada fue hallado a las 22:30 horas del viernes, por lo que el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Cuauhtémoc 2 inició una carpeta de investigación e inmediatamente activó el protocolo de feminicidio. Aunque en el reporte policial se evidenció que la víctima era Melissa N., quien tenía una orden de aprehensión en su contra, fue hasta la tarde del sábado que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Procuraduría Capitalina corroboraron la información. Lo vimos esta mañana en el gabinete de seguridad. Por lo que ha hecho de investigación la Procuraduría, el asesinato sí está vinculado con la muerte de Ingrid, y ya la procuradora dará los avances de investigación de este caso, mencionó la titular del Ejecutivo local cuestionada sobre el tema durante una conferencia. Feminicidio de Ingrid. El feminicidio de Ingrid Allison ocurrió el 13 de noviembre. Su cuerpo y ropa ensangrentada fueron abandonados en una maleta en el andador del edificio Primo Verdad, en Tlatelolco. Las investigaciones arrojaron que la adolescente estaba relacionada sentimentalmente con Melissa, quien rentaba el departamento donde la joven de 14 años fue asesinada. Después de que el lugar fue revisado por peritos, se encontraron restos de cabellos y piel que confirmaron la hipótesis. Sus vecinos, quienes no quisieron revelar nombres, aseguraron que Melissa era conflictiva, vendía drogas, hacía fiestas y peleaba con los inquilinos. Más información en el blog del narco.com.